Buenas amigos, mi nombre es Abraham Artavia, soy el instructor de Visionarte, Grupo Visión. Voy a darles algunos extractos de lo que se ve en la clase de guitarra. El curso está diseñado por cuatro partes que son muy vitales: la parte armónica, la parte lectura, la parte de armonía, que es vital, y un poco el repertorio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco de algunos recursos melódicos que yo trabajo en el curso, ¿verdad? Esto está como en el módulo 1, intermedios, basado en el 2. Vamos a empezar a trabajar lo que es el arpegio Mach 7 o Mach 6, que se utilizan para diversos géneros, para estilos como el smooth jazz, como el funk, blues, algunos de esos que también se trabajan en la academia. Voy a hacer unos patrones rítmicos y ustedes van a empezar a hacerlos en sus casas si quieren. Ok, ¿qué es un arpegio Mach 7? Un arpegio Mach 7 es la formación de un acorde, pero de una manera lineal, horizontal, así es como se le llama, ok. El arpegio Mach 7 está diseñado por el primer grado, el tercero, el quinto y el séptimo. Entonces, ahorita voy a trabajar en el tono de re, que sería este. Sería el primer grado de re, el tercero, el quinto, el séptimo y el primero. Entonces, todas las partes de la guitarra, que más o menos yo las secciono por 5, vamos a empezarlas a trabajar buscando el primer grado, el tercer grado, el quinto y el séptimo. Y así vamos a tener un resultado bastante amplio para poder desarrollar esta parte del arpegio. Ok, el segundo arpegio que voy a empezar a trabajar es el arpegio 6. El arpegio 6 trabaja con el primer grado, con el tercer grado, con el quinto y con el séptimo. Okay, este me da un color un poco más profundo, como más redondo. Este sirve como acople o un poco de respaldo para lo que se trabaja. Entonces voy a empezarlo a tocar, voy a combinarlos y para que ustedes lo vean en sus casas. Arpegio 7, arpegio 6 ahora. ¿Sí? Viene el tercer recurso. El tercer recurso es muy importante porque todo el mundo lo conoce como la escala pentatónica mayor. Pero en este caso, de una manera más técnica, yo lo voy a empezar a trabajar como arpegio 6-9. Que sería tocar el primer grado, el segundo o la novena, el tercero, el quinto y el sexto. ¿Ok? Para estilos como el jazz, fusión, estos recursos son muy vitales porque si yo los empiezo a buscar en todo el diapasón, voy a encontrarme con una bastante gama, una gama amplia de lo que quiere decir toda esta parte de los recursos. Entonces voy a hacer algunas ideas que tienen que estar referentes a esto para que ustedes lo vean. Serían así. Arpegio 6-9. Arpegio Mach 7. Arpegio 6. Ok, estos serían básicamente los recursos que voy a empezar a utilizar para estilos principiantes como el fusion jazz, ¿verdad? O el smooth jazz, que le da un color como muy profundo, muy cálido, ¿verdad? Para tonos mayores. Entonces, el tono en el que estoy pensando ahorita es en re, ¿verdad? En re mayor.
Entonces los puedo empezar a utilizar de una manera melódica o lineal o de una manera complementaria o armónica, que sería de esta forma. ¿Sí? Es el arpegio o el acorde Max 7, ¿sí? Y le implemento cualquiera de los tres recursos. Ahorita estoy basado en la primera postura, ¿sí? Esta postura es bastante fácil de hacer, porque esta me permite guiarme de manera diagonal hacia atrás, descendente, de manera ascendente, o de manera ascendente hacia adelante o ascendente. Ok, puedo buscar las otras 5 o las otras 4 que me quedan. Espero que les haya gustado este material, extractos, ideas que pude brindarles. Muy pronto estaremos con más material.